¡Juego a la carga! ¡Juego a la carga! Las detonaciones iniciaron el día martes y finalizaron este viernes. Lo que se destruye son explosivos obsoletos de la Fuerza Armada. El total son 2.786 artefactos explosivos entre proyectiles de 90 milímetros antitanque y granadas de mano M67. El origen de esta munición es munición que está obsoleta, caducada, tiene fallas estructurales. Sí, este material lo tenemos en nuestros depósitos, en nuestros almacenes, lo teníamos anteriormente, pero como ya estaba en malas condiciones, según un análisis que se hizo a dichos depósitos, fue traído a un depósito que tenemos aquí en esta zona aquí. El objetivo es evitar que causen una tragedia al ser manipulados. Tiene que descartarse para evitar detonaciones no planificadas o que pueda perpetrarse algún riesgo en la persona que lo vaya a utilizar. El procedimiento se hizo con la ayuda de una organización que trabaja desde el año 2017 en el país, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Es una ONG que su principal mandato es el desminado civil humanitario, la destrucción de armas, explosivos y municiones y acondicionamiento de depósitos. Todo con el fin de contribuir a la no proliferación de armas y explosivos. Hacer este proyecto tan importante en el cual se han embarcado durante los últimos 2 años, como había mencionado el coronel y como había mencionado Julieta, esto ha sido un labor conjunto de una cooperación muy estrecha. En total se detonan más de 400 artefactos diarios. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.